capacitan al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del municipio de Cosolacaque, Veracruz. Esto como parte del desarrollo para un mejor desempeño en la atención de incendios. Estos cursos serán durante todo el año para poder ser parte de una certificación a nivel nacional, en donde se busca primero capacitar a los bomberos y después generar una escuela a donde puedan acudir todo aquel que desee ser parte de estos rescatistas que dan la vida sin recibir algo a cambio. De esta forma, esta zona del sur del estado podrá contar con personal capacitado para cualquier situación que se presente no solo en Cosolacaque, sino en cualquier parte del estado. Sí, claro, ahorita se está dando capacitación a los bomberos de aquí de Cosolacaque, ¿sí? Para que aprendan a combatir los fuegos. Básicamente, hasta el año pasado no tenían capacitación. Ahorita se les está proporcionando la capacitación adecuada, en el cual a partir del 22 de este mes de febrero empiezan los cursos con certificación, constancia de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿sí? Y en el cual ahorita es un año entero lo que es de capacitación en lo que es la zona sur. Ahorita con el apoyo del presidente Cirilo Vázquez y el apoyo del comandante regional ahorita de Cosamalapa por parte de bomberos, se va a formar lo que es el centro de capacitación y posteriormente la escuela de bomberos a nivel local y regional. El riesgo al que se van a enfrentar aquí cuando van a una emergencia es... siempre va a estar presente, y entonces ellos deben de mantener la seguridad por su propia integridad física, ¿sí? Ellos son importantes cuando van a dar la respuesta a una emergencia. Ellos deben de cuidarse y deben de regresar íntegros, no deben de accidentarse, no deben de ser parte de un problema, sino parte de la solución de ese problema en un accidente. Entonces, por eso es la capacitación. Sí, si ellos se capacitan, ellos responden mejor a las emergencias. Esas capacitaciones serán constantes para estos bomberos que arriesgan su vida en cualquier situación. Es por ello que en estos cursos se ven casos de riesgos que comúnmente no se ven, pero que pueden pasar en cualquier momento y hay que estar prevenidos para ello. Bien, dos lesionados, ok, pueden actuar ustedes. Chéqueme, hay un prensado ahí, ¿quién me lo quita de ahí? ¿Tiene traumatismo craneoencefálico esa persona? ¿Y este de acá abajo qué tiene? Traumatismo craneoencefálico, ahí está prensado. Mete el hacha del delezo para abrir la puerta, mete el hacha. Todavía tiene pulso. Compañero, ¿cómo está ese? Entonces, todavía, pues, Andrés, ya queda controlado el incendio. El hacha. Apóyame. ¿Quién apoya ya? Tienen dos. Apóyense con los que ya están fuera. La chichona. El incendio ya está controlado. Pero ir y sentir. Ahí lo puedes ver. El director de Protección Civil de esta localidad agradece a las autoridades por todo este apoyo tan indispensable, por lo que buscarán mayores cursos de diversas especialidades para tener un mejor desarrollo y una mejor atención a la hora de atender alguna emergencia. Así es, por instrucciones del licenciado Cirilo Vázquez París, presidente municipal, nos dio la encomienda de que capacitáramos a los elementos para que brinden un mejor apoyo a la población en caso que se requiera de esto. Se les estarán dando constantemente, para que estén en buenas condiciones físicas, para apoyarlos en cualquier contingencia que se presente. Ahorita les están dando de contraincendio, también se les da de primeros auxilios y próximamente se les va a dar una capacitación de curso de rappel. Sí, que no duden en llamarnos, para eso estamos preparando a los muchachos, para que puedan dar una mejor atención a la ciudadanía. Para TVC Noticias, tvsureste.com.